Vamos a entrar. Apasionados. Yo, Andrés, le quiero decir que entiendo su posición. Estoy preocupado, y Andrea. Sé que cuando usted dice que no quiere ir a Qatar hoy, lo hace desde el dolor. Sí, estoy dolido. Desde la desilusión. No quiero ir la así. La tusa. A está Qatar. En ese momento de la tusa que tiene rabia. No quiero ir así a Qatar. Pero le voy a decir una quiero cosa. Mejorar, cuando se acerque merecer, Qatar, a Qatar, el momento de la tusa va a ser donde usted piensa con nostalgia. No. Si yo hubiera estado ahí, si yo hubiera dicho no, que no, a mí sí, me encantan si los mundiales, Andrea. Y es que yo no estoy hablando de Andrés como no periodista o como turista. Claro que siempre me gustaría un mundial. El mundial de Alemania lo disfrutamos sin haber estado Colombia. Pero yo estoy hablando de la selección, Andrea. Claro. Es que hay alguien que, siempre hablamos del tema de que no el fútbol no existe los merecimientos. Yo sí creo que para este tipo de cosas sí existen los merecimientos. Hoy no merecemos ir a Qatar, Casale. Usted hoy, habla de así hoy, como estamos jugando, no merecemos. Y yo ir. Entiendo ese sentimiento, Maroco, pero también, o sea, es decir, sé que no podemos sino evolucionar en lo que resta. Entonces, lo que hoy es una realidad. Estoy casi seguro porque es que ayer se demostró ya una evolución en algo invisible, pero una gran evolución. Es que lograr adelantar el bloque, que Reinaldo entienda que hay un volante que tiene que conectar con otro volante y él con sus compañeros delanteros, eso pero es una que gran sale, evolución. ¿Cómo, así que Reinaldo, cómo no va a entender eso? Bueno, no lo entendía y ya se desempolvó la máquina. ¿Qué le no, pasó? Sí lo entendía, pero no podía llevarlo a la práctica. ¿Se le olvidó? Claro, no podemos sino evolucionar. No es que no lo entendía, sino que no tenía un jugador clave que fue James. James le dio esa posibilidad de que estos jugadores le metieran ese pase. Y él ahora, pensaba que Mateus le iba a dar lo que le dio Cantillo. Claro, ahora y es normal. ¿Usted cómo no va a pensar que Mateus del Porto le va a dar más que lo que le da Cantillo? Es normal. Ahora yo quiero Mateus, ver esta selección no. Colombia. No sé cómo bueno, ir a hacer Reinaldo en enero. Yo quisiera. No, hay que hacer unas novelas virtuales. O sea, quisiera que, unas novelas virtuales quisiera para que la selección la convocara, no sé, dos días antes, si se puede. Y en esos dos días antes que Reinaldo les haga un partido a estos muchachos. Contra San María de Fausto, no hay tiempo. No hay cómo, Fausto. No, un partido contra alguna escuela de fútbol en Barranquilla, sí. Así como lo hacíamos nosotros, donde estos muchachos se suelten a se meter goles. Lo hacía con... Que le pongan un sparring débil. Un sparring débil y que empiecen a meter goles y que van cogiendo el concepto y van agarrando confianza. En la primera convocatoria de papá. Antes del partido contra... Brasil entrena con Dumas. Ya no da tiempo para eso. En la primera convocatoria. La convocatoria de papá Pekerman se jugó a puerta cerrada contra Guyana. No, pero las cosas buenas hay que emularlas porque es que ya parece que Pekerman hubiera sido que... Hermano, si no agarramos lo bueno de lo que ha pasado, seguimos agarrando cosas buenas de Maturana y de Bolillo. ¿Por qué no podemos agarrar cosas buenas de Pekerman? Válido. ¿De cuándo acá Pekerman es un villano? Pues hombre, lo primero que hizo fue jugar cero. Contra Guyana. Y lo otro eran partidos contra Bahrein, contra... Qatar también en esa y época. Entonces, ¿para qué? Para llenarlos y coger confianza. Ah, hay 5 días de convocatoria. Juegue contra el Barranquilla Fútbol Club. ¿Pero por qué no? Hay que hacer un partidito de eso para que, claro. Para que van tomando el último Fabi, concepto ¿qué opina que le está haciendo falta a la selección. ¿Qué le hizo mal Pekerman a este país? Fausto está buscando una alternativa que han utilizado mucho en el fútbol. Generalmente a nosotros nos ponían a hacer fútbol contra los juveniles cuando había ese problema que no se marcaba y que buscan con eso. Que se tomen la confianza, que vuelvan a hacer goles. ¿Se lo toman en serio esos partidos, Fabi? Sí, claro. Sí. Son entrenamientos, sí, entrenamientos, sí, generalmente sí. No digo para la confianza, no porque no vayan a jugar bien, sino para la confianza. Sí ayudan, sí, la porque confianza. Ayudan el tema de la definición, en volverse a sentir que estás metiendo la pelota en el arco. Entonces, ahorita tiene que buscar todas las herramientas. Y una de las primeras que tiene que enfocarse, así Steven en ese análisis no lo vea tan claro, de lo que nosotros dijimos que apuntaste ahí, es la parte mental. Porque le está pasando factura. Claro. Lamentablemente nosotros somos un estado de ánimo y jugamos es con la cabeza. Claro. Y si no estamos bien de la cabeza, es difícil que nos funcionen los pies. Y ahí creo que tiene que buscar herramientas para que los jugadores se suelten y lleguen un poco más relajados y extendidos a los partidos y no tan agarrados y con esa presión de tener que hacer gol y al final no se termina. ¿Se acuerda cuando estuve en el entrenamiento de Brasil que les conté que la primera parte era contra 6 dummies? Sí. El ejercicio que buscaba Tite allí, que Fabián nos explicó que eso se utiliza mucho, genial. Es precisamente eso. Entonces, casi siempre era, vamos a salir de atrás, busquemos de adentro hacia afuera y finalicemos jugadas. Y claro, como solo estaba Alisson solo, pues era más fácil hacerle el gol. Y así hicieron muchos goles. Andrea, y esa selección, ¿puedo ser el green? Eso le puede estar pasando a Colombia. Sí, pero como siempre lo sale, es. Hacer goles, ese segundo, pues, Andrea, haga de cuenta, nuestra profesión es como grabar un piloto. Sí. Antes de salir al aire. Sí, uno le da confianza, uno va con más confianza cuando graba el piloto.
¿Y pero dónde está el piloto? ¿No? Eso es una vez. Luego, con el paso de los programas, uno va, se supone, mejorando. Ah. Y con el paso de los partidos, se supone, Colombia no ha mejorado. No, es que usted, nada. El único que, ahora, el único aquí que no vio que Colombia mejoró ayer fue usted. No. Pero usted de piloto sí no serviría, no, porque usted es muy chiquito. No, yo veo una cantidad de opiniones de la gente, no hay de la gente que escucharla. La gente está muy decepcionada hoy de la selección Colombia. Hubiéramos mejorado en algo, alguito. Yo seguramente depende de la gente, ¿no? Depende de la gente, porque yo también hablé con una cantidad de fútbol. Hay gente que sabe más de uno. Yo hablé con muchos futbolistas y todos entienden muchas cosas y ven mucho de lo que Antonio y yo hoy hemos expuesto. Pero mire, Twitter no existe. Sí, pero a mí sí, digamos, me preocupa, y qué pena lo Grinch nuevamente. Pero usted siempre no se disculpa. Un panel propositivo, chévere, como este, que sabe de fútbol, a Fabián, al Tino, a los... no a Dule para tirarnos, no a Dule para tirarnos. Si va a tirar, orgulloso y honrado de compartir set con ustedes. Gracias, pero sí, amigo, a mí me preocupa muchísimo más, o sea, voy a salir más preocupado de este programa, que nosotros tengamos que hacer el trabajo entonces al técnico. Que al final es que están diciendo unas cosas que el técnico debería estar haciendo, o ya debió haber hecho durante 18 jornadas. Seguramente lo hace, es que nosotros seguramente no lo hace. Si lo hace, eso, o sea, si lo está haciendo, que no tiene que hacer. No está funcionando. Y ahí está Redín y ahí está el profesor Velasco. Pero entonces no está funcionando. ¿Cómo no va a estar funcionando? Ah, no, entonces estamos hechos, porque 5 partidos sin marcar gol, 1 partido ganado de los últimos 8, y cuando un futbolista está bloqueado, de 15, cuando un futbolista está bloqueado mentalmente, imposible. ¿Usted sabe quién es Benzema? Mira a ver cuántos goles. No sé, mira a ver qué juego en semana selección francesa, cuántos partidos duró sin hacer un gol. Vaya, busque. Claro, porque pero no si llamaban, no lo convocaban. No lo convocaban, de antes era tan bobo. No es que lo convocaban y jugaba antes de que lo sacaran. 6 años mira, mira que era Francia antes de que sacaran a Benzema de la selección, a ver cuántos goles hacía por partido. Un día duró como 2000 minutos sin hacer un gol en esa selección. Y es Francia. Francia, amigo mío, Francia. Ahorita en Colombia usted no se va a bloquear sabiendo que tiene gente que está presionando, así como usted aquí, como muchas personas en las redes sociales, presionando. En el estadio, aunque la gente en el estadio se ha portado bastante bien. No, un poco muda para mi gusto, un poco muda la gente para mi gusto. O sea, pero Colombia es así, Colombia grita cuando va ganando. En Barranquilla no es fría. Pero digo con los jugadores que los han aguantado. Porque los que van no son los futboleros. Son rachas que pasan. Todos los equipos en el mundo han tenido rachas. Cierto, pero a ver, lo que decía David Ospina. El partido invitado a un estar pasmado. Pero lo que decía David Ospina. Los argentinos no se pasman ni con eso. Hay otro tipo de presión. David Ospina ayer decía, palabras más, palabras menos, que da pena con toda esta gente que viene y se mete este viaje para vernos jugar y no poder lograr el resultado. Eso también es una presión. Obvio. No, o sea, es decir, es un compromiso. Hace parte de la autocrítica. Claro, es que no solamente recibir madrazos. Pero es que uno también tiene que jugar con eso, Antonio, y eso te ayuda. Porque esa presión es buena de decir, carajo, hay gente que tiene dinero y viene a esto por parche, pero hay otra que deja de comer o deja de pagar muchas cosas importantes por venir a vernos, y ahí es donde está la responsabilidad de uno. Pero ahí es donde todos tenemos que echar para el mismo lado, ¿cierto? Estamos propositivos. Entonces, el punto es, para ustedes, ¿qué tan importante? Porque yo ayer veía a James pidiéndole a la tribuna, oiga, como que una manito, empujen, ayuden. Sí. Eso es importante ayer para ustedes, mucho. André, porque mira, de verdad sonaban grillos ayer. Estuve a esto de pararme y mandar un madrazo para que la gente empezara a animar. No saben lo importante que es eso para uno en ese momento, que las cosas de pronto no están funcionando. Ese aliento te da un poquito, te da un plus para correr un poco ¿Eso más. ¿Eso inspira al argentino en esa mentalidad o no tiene nada que ayer, ver? Mira, ayer tenía unos, estaba ahí en la tribuna con unos amigos que no saben mucho de fútbol y estaban viendo eso y me decían, pero la gente no canta. Le dije, no, acá en Colombia no están acostumbrados. En Argentina, en Brasil, en Uruguay, canta todo el estadio. Todo el estadio, André, lo viviste. Pero y eso para uno, es extra. ¿Sabes dónde viví la mejor sensación de eso en Colombia? En el Pascual Guerrero. No, yo con los hinchas de la América. Yo en el Atanasio Girardot con Nacional. También canta.